de batalla, chavales. Mano arriba, enseñate que están listos. Mano arriba, RG mano arriba. Maestro. ¡Dos! ¡Mano arriba! ¡Vamos! ¡En tres, dos, yao! Ahora mira cómo es que el RC tiene tino y no viene de Dino. En serio que soy latino. A mí me pone la patineta sobre el camino y tú te vuelves Benedillo como el asesino. Y si no, puedes hacerlo en contra de este MC. La verdad es que RC lo pone y siempre lo propone. Hoy dispone de ponis, homie, soy como Al Capone. Yo vengo como el monumento con revoluciones. Que la patineta es el Bene con asesino. En ese mundial estuvo el Ballese y no estuvo el Chino. Así que no sé, eso pa' qué mierda lo hablas. Yo soy como esa imagen, voy encima de la tabla. Voy ahí con Scone y hoy le quito el liderazgo. Ser un skater, papi, ese es mi rasgo. Porque yo voy por la tabla, idiota. Incluso hago un truco hasta en la taza de tu sopa. En la taza, eres en serio que ahora se pasa. Te señala lo Cuphead, yo sí que hablo de las tazas. No hables de tabla, que te dejo una hemorragia. Algunos tienen truco, otros tenemos magia. Ahora van a ver cómo es que estuvo tu voz. Es como Hugo Pocho, soy el fucking número uno. Es como una tabla de patineta, puto. ¿Quieres hacer un truco mientras yo te saco el tubo? De vikingo, yo vikingo. Ve cómo Balleste es el king desde el quinto. Yo sí me distingo desde que era un muchacho. Yo por beber mucho, tú por los cachos. Así que cuidado con eso, manito. Que prehistóricamente yo rapeo y te debilito. Así que no hagas que el pecho te parta. Tú te embriagas como un vikingo. Yo 300 como Esparta. No, la verdad es que no tienes rap. Tú te sientes un vikingo, pero no vas a pegar. Él se siente un vikingo, pobre de este carnal. Pero se me empeda con una Tecate Light. Oye, ese RC que siempre lo observa. Observen cómo en verde RC en breve viene y saca la mierda. Soy como este Ragnar, hijo de perra. Todos están viendo cómo me cojo a la guerta. Mira la imagen, el vikingo y el barco. Voy a reclamar el oro, el 30 cruzo el charco. Así que me pueden esperar, hijos de perra. Porque este vikingo sí está ready para la guerra. Así que vámonos, a ver qué pasa. Dale, que yo estoy que parto hasta los 7 mares. Vos no podés. Así que así te lo digo, en la juega que está por sonar el cuerno de chivo. Se acabó, oye, se acabó el tiempo. Río fuerte, río fuerte. Muy bien, Balleste. Balleste RC. Ahora sí, hostia. Vamos con los minutos libres. Terminó Camilo, hostia. Arranca Camilo. Guadalajara, pon esa mano arriba. DJ copia tiene el eléctrico listo. Estoy en casa. Hay mano arriba, ¿qué? Venga. Hay mano arriba, ¿qué? Hostia. Hostia. Yeah, yeah. Sí. ¿Qué? Pon esa mano arriba, Guadalajara. Vámonos, vámonos. 3, 2, 1. Dice 1, 2, 3. Aquí va a empezar la clase. Espero se concentren todos, pase lo que pase. Saquen el libro en la página 87. El título del día, RC pierde a Balleste. En esta batalla no saben ni qué hacer. Porque yo sé que te dicen a ti el RC. Ya te arrasé, ya te reseteé. ¿Sabes por qué? No estuviste en la clase de flow y yo la dicté. Así que maestro, te falta en realidad este profesor de pacotilla que me puede enseñar. Yo podría pasar hasta tu examen final, porque un chino de profesor solo me brinda triple A. Ahí voy ganando, manito. Cada examen que me pongas, por eso te debilito. ¿Qué pasó? Los noto muy calladitos. Me va a tocar separar a este grupito. Hey, yo, compañero, sigo rapeando a toda la gente que en el momento ve cómo acelero. Se cree Naruto y se cree rapero. ¡Qué puto! ¡Pónganle el cero! Última. Último examen, vas a perder en la última pregunta, güey, ya no mames. Tú eres profesor, yo soy rectoría. Tu carrera por debajo de la mía. ¡Cambio! Mira, la verdad ya te mata, motherfucker. Acá yo soy como este celedonio, puro placa, placa. Hoy soy un Naruto y soy el cabrón que lo mata. Esto no es el puño suave, mano dura, lo Hinata. Dime qué te pasa, maricón, si yo soy el que disparo. Cada que improviso sé que los aclaro. Esta es mi clase para este colombiano. Ustedes no hagan nada, yo aquí siempre los separo. Así que vas a entender cómo es que lo hago. A todos los deshago cada que vengo y los mato. Me quiere dar lección. Como ven al malo, no puede darme lecciones este Paco el Chato. Oye, vato, en serio que yo soy el cabrón que en esta mierda viene para ser el mejor. Algunos nacieron para hacer flow, pero bro, algo otros nacieron para ser otro director. Y tú dices que dictas la clase, homie, por favor. No dictas ni una mierda, es el R, le enseñó. Lobo, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás?
cabrón. Pásame tu barba que la dicto como el dictador. No, no te gusta, hija de perra. Eres en serio que en esta mierda las conecta. Voy hacia tu jeta, al jeta del té colombiano. Te quito tres coronas, ya las tengo en la mano. Ruido, 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 ruido. Y ahora sí, vamos con la vuelta. Grande. Terminó yo, RC. Arranca RC. El público está apagado. Quiero poner un poco, poner un poco, parece. Es que no sé, no sé si está el micro abierto, pillando más, pillando menos. Por lo menos visualmente sí que se les ve mover mucho las manos y mucho, lo que no se les escucha tanto. Hey. Estos saben que me pongo y fluyo, ey, ey. Ahora saco del capullo México, saben que represento el orgullo. Ya tienen su doble tempo, Valles no quieren el tuyo. Lo siento puto, pero en serio que lo dicto. Siempre con los grandes parece si hace chiquito. Hasta el Raptor te pega, ¿qué pasó Merolico? Este robot es puto, le dicen Citripio. Sí chico, cierre el hocico ahora. Yo soy la espora, desde aquí a Sonora son horas. Con Red Bull y motos, también con otras ropas. Tanto quieres las marcas, pues te voy a dejar otra. Broda, SRC para este inútil. Uy, sí, yo los hago saltar como en Brooklyn. Se fue de Chunky, se topó con la Uzi. Se fue de Maritea y se topa con la Suki. Mijo, SRC, mi amiga, ¿cómo te lo tiras? Sabes que tienes perdida. Yo cada línea que pongo en este bombo arranca tu vida. Porque tengo la voz, el dios, la voz como Catrina. Siento que le meto demasiado fino. Cada que yo llego tres balas propino. No lo puede hacer como Ballester, este chino. Por eso suena cretino. Yo tengo mis propias marcas, yo me patrocino. Vos estás con las marcas que ya dejó asesino. Así que a mí no me hables de esa mierda, compay. Y tampoco me hagas comparaciones en el freestyle. Porque Maritea y Azuki no están por igual. La tienes muy bien aquí, pero no a nivel mundial. Le falta otra, otro examen, tal vez otra ronda. Así que no vengas a comparar tu flojo con el que te trae Colombia. Hablas de robot y toda esa mierda repetida. Ese examen ya lo vimos, RC, o se te olvida. Por favor, sabe que yo vengo siendo el mejor. Cada que yo rapeo es a todo vapor. Por eso pa' mí este man es menor. ¿Qué más me hablaste de otros nombres? Que me hables de un tercero y no de ti hace que me asombre. Última. Pensé que RC tenía buena historia. Yo vi ciertas batallas y ciertas trayectorias. Pero ahora, ¿qué pasó? Lo que brindas es muy poco. No tienes para hablar de ti, te queda es hablarme de otro. ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Un aplauso fuerte! Muy bien. Un muy aplauso bien. Fuerte. Yo, Ballester, vamos con el último mucho round, round del Lux, ya saben. O sea, le veo bastante constante. El micro es tuyo, hermano. Por ahora, muy bien, tío. Muy bien. ¿Ready? Vamos para allá. Ya me acordé a quién mencionó. ¿A quién? Estaba pensando yo a quién fue. Mencionó a Raptor. Y estamos en casa de ese gusano. No. Pero no quisieron que lo partiera aquí. En la mundial arreglamos. Sí, sí, porque es bueno. Que el 30 tenemos esa competencia. A ti para entrar al mundial, papito, te faltó potencia. Estamos en la casa de Raptor y se porta como que se descara. Ballester, yo soy tan de huevos que lo digo enfrente de Guadalajara. Él no tuvo los huevos para tocarme la cara, pero tú eres tan puto que hasta dejaste que te cacheteara. No. Ahí es donde uno ve que mierda es lo que quiere hablar. Contacto físico fuerte ni siquiera hubo. Lástima que FMS no tenga un bar. Pero igual, eso no es problema tuyo, porque hablando de eso te ves patético. Él hizo esa falta de respeto allá en Colombia y mira a ti lo que te está pasando en México. Oh, gracias. No hubo contacto físico. Entonces, ¿podemos asumir que fue un chiste? Entonces, si no te dolió tanto, ¿por qué estuviste escribiendo y mamando en Twitter? Sí, sí, sí. Yo no entré en la World Series. Pero mejor baja tu voz. Que tú entraste solo porque Bennett y Woz dijeron que no. ¡Oh! 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 ¡Oh!
oh, oh, mano arriba. Porque Benedict Wars, son historias del free. Y si hablamos de las historias, obvio que estoy allí. Ellos dijeron que no, y por eso yo fui. Y porque Rece no viajó, porque Asesino dijo sí. Porque Asesino dijo sí, no. Pero espera, perra. El Asesino no. Es el mejor que nació en esta esfera. El Asesino tiene una puta carrera entera. Y una pregunta, Valles, ¿para cuándo lo superas? Oh. ¿Para cuándo lo superas? Pues para el 12 de diciembre, como si no supieras. Cuando me lo enfrente allá en Madrid, por el momento él no está, pues me tocó pa' ti. Para el 12 de diciembre, como ni no lo supieras, y te ganará con bastón y en silla de ruedas. El RC siempre se dará la idea de que sirve un robot cuando un chino lo hackea. Cuando un chino lo hackea, pero es que este robot es diferente, este rapea. No me hables de eso en mierda de esta fiesta, que yo prendo en fuego la casa de Tesla. ¿La casa de Tesla? No, yo te hago mierda si me estrello, eso no, es una Cybertruck. Entiende, mamón, que en esto soy mamón. Yo te paso por encima, soy el Cyberpunk. Que te gana con bastón, te gana en silla de ruedas. Ay, hermano, es que él ahí no se queda. Así que no me hables de ese tema. Que si ya partí al Urco, Asesino no es problema. Ya partí al Urco, mi amigo. No. Él te ganó y el Urco ya estaba partido. No. ¿Qué te digo si la verdad es el hombre? Te pasó por encima con las llantas, modo Monster. Modo Monster. Y eso que está con Pepsi, que les conste, que es un doble moral. ¿Cuál es la marca que te patrocina? ¿Cuál la original? ¿Cuál la original? Espera, imbécil. Claro que están los mejores MCs. Claro que están los mejores con Pepsi. Los mejores, no me lo creen, pregúntenle a Messi. La hiciste mal, niño rata. ¿Cómo? Y por eso ya Ballester se desata. Se cree de Pepsi, esta gata. Primer Pepsi man que le toca perseguir la lata. No, 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 no. Algo le tiene que decir el jodido profesor. 3, 2, 1. ¿Qué batallón? ¿Cómo quiebra? Las manos arriba, mi planeta casi quiebra. El cielo aplasta como cebra. Perseguimos la lata, exacto, hijo de perra. El mexicano siempre persigue la chuleta. ¡Se acabó! Oye, ¡se acabó! Ay, ¡qué ruido, 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 ruido! Hermano, qué buena batalla. Me ha molado mucho, ¿eh? Y aquí está la puya de Pepsi. No, ya en serio, tío. Oye, muy guay, ¿eh? Muy guay el o sea, la batalla creo que desde el principio ha sido buena batalla. Lo que pasa es que tal vez al principio estaba como más encendido Balleste y RC no tanto. Pero lo que es el final espectacular, el último 4x4 y a la capera y todo brutal. Brutal, muy buena batalla, tío. O sea, me aplauso desde aquí, muy buena batalla, tío. Muy bien los dos. O sea, arte, chicos, arte. Muy lindo. Sí, para mí de Balleste. Para mí de Balleste. O sea, creo ahora que sí. Este cierra muy vamos bien. Vamos con el veredicto del jurado. Pero para mí no me ayudan para todos a la cuenta ¿sabes? De 5. Para mí de Balleste. 4. Para mí de Balleste. ¡Balleste! Porque ha sido 4-1, ¿eh? Un aplauso fuerte para el profe RC en la casa. Para mí gana bien Balleste. O sea, y creo que RC se puede ir súper orgulloso con lo que ha hecho. Porque lo ha hecho de puta madre, para qué engañarnos. Ha estado de locos, está increíble. Pero sí que me parece que no le ha dado para remontar. A pesar de que en el 4x4 lo hace muy bien, no le, ¿sabes? No. Para mí es de Balleste. Sí.